Hola, muy buenas tardes a todos, amigos de YouTube. Soy el 80 y de nuevo estoy con vosotros para analizar un nuevo juego. Esta vez es Saint Malo, un juego de Inca y Marcus Brandt de la editorial Alea. Y es un juego, en este caso, de dados, en el que tenemos que utilizarlos para ir construyendo, bueno, nuestra ciudad y defendernos de los ataques pirata. El jugador al final de la partida con más puntos de victoria, pues será el ganador. Es un juego el cual no le puedo sacar parecido con ningún otro que conozca, aun siendo un juego de dados. Y es que, bueno, hay una parte del mismo que lo hace bastante especial, ya lo veréis, y sacará nuestra, ¿cómo decirlo?, nuestra vena artística, ¿no? En Saint Malo iremos dibujando sobre nuestra ciudad, poco a poco, todo lo que vayamos construyendo, hasta que la construyamos por completo, ocupemos todos los espacios, y al final habrá una puntuación, y como digo, el que saca mayor puntuación será el ganador. Aquí en la portada tenéis bueno, pues el puerto de Saint Malo, la costa atacada por unos piratas, y aquí pues los comandantes, ¿no? Bueno, pues dibujando algún tipo de táctica o intentando repeler el ataque pirata. Es un juego de la editorial Alea, como ya veis. Y en la contraportada, bueno, nos explican un poco de lo que va el juego, lo que acabo de explicar ahora, y una fotografía de parte de los tableros. Así que vamos a pasar directamente con el unboxing. Bueno, vamos a abrir la caja. Ahí quitamos el plástico y vamos a proceder a la apertura. Bien, lo primero que veis aquí son las reglas en tres idiomas, en francés, en inglés y en alemán. De todas formas, ya sabéis que en internet, en la red, podéis conseguirlas también en español. Lo siguiente son los tableros de los jugadores. Hay un total de 5, son todos iguales, si los veis. Y van a representar nuestra ciudad. Lo veremos un poco más en detalle. Pero bueno, por deciros que esta es la zona de construcción, donde lo vamos a construir, y esta es la zona de los recursos, ¿no? El banco, en fin, donde guardaremos la madera. Como digo, ya lo explicaré más adelante. Aquí tenemos uno más, dividido en dos zonas. La primera zona sería para el ataque de los piratas, ¿de acuerdo? Que también lo explicaremos un poco más adelante, ahí se ve un poquito mejor. ¿Vale? Y la segunda parte, bueno, pues un diagrama un poco explicativo de una de las caras del lado, que también explicaremos posteriormente. Esto es lo más significativo del juego y es lo que os decía de la vena artística. Son un total de 5 rotuladores, ¿de acuerdo? De estos que se pueden borrar. Y 5 dados de 6 caras, cada dado con una cara distinta, que también procederemos a su explicación con posterioridad. No hay nada más en la caja, un inserto bastante bonito, con una foto, bueno, un dibujo, perdón, de los mismos individuos que había, ahí lo podéis ver un poquito mejor, que había en la portada. Y vamos a proceder a la explicación de los componentes y de las reglas del juego. Bien, aquí tenemos el tablero de cada jugador, como ya sabéis, son todos iguales, y podemos hacer distinción de dos regiones bien diferenciadas. La región de la derecha, este cuadrado grande de aquí, sería la zona de construcción, lo que viene siendo nuestra ciudad propiamente dicha, y la zona de la izquierda, esta zona de aquí, sería la zona de las reservas. Además, existe aún una tercera zona, que es la zona superior, en la cual tenemos un track de puntuación y una serie de cuadrantes con ayudas. Por último, tenemos aquí en la zona norte una serie de cañones que lo explicaremos más adelante con el ataque de los piratas. La zona de la ayuda, la parte más a la izquierda, esta ayuda es para saber exactamente lo que nos da puntos inmediatamente, desde el momento en el que lo jugamos. Esta zona de aquí sería una ayuda para el puntaje final. Y por último, esta zona de aquí es un cuadrante de ayuda para saber cuánto nos da de defensa cada muralla o los soldados que tengamos en la ciudad. En el setup inicial ya empezamos con 3 monedas de oro, 4 baúles y 2 de madera. Que esto, evidentemente, podremos irlo, y aquí es donde viene la vena artística que os comentaba anteriormente, ya que podremos pintar en el tablero directamente. Luego con un paño lo podremos ir borrando.
Además, si veis aquí, hay una serie de símbolos alrededor de la posible construcción de la muralla, son una serie de torres, y como digo, vienen unos símbolos para indicarnos que si conseguimos realizar una línea entera de murallas hasta el final, nos va a dar una serie de beneficios. En este caso, si realizamos toda esta línea, nos daría un personaje de nivel 1, 2 y 3. Este de aquí nos reportaría 2 monedas de oro, 3 puntos de victoria y, de nuevo, 2 monedas de oro. La secuencia de juego es muy sencilla. Simplemente cada jugador por turno va a coger sus 5 dados y los va a lanzar. En ese momento él puede quedarse con la combinación que quiera. En este caso me voy a quedar con las murallas y voy a realizar una segunda tirada. Volvemos a realizar la misma acción, en este caso me voy a quedar con la iglesia, y una vez realizada la tercera tirada, en ese momento ya no podré realizar ninguna tirada más. Es momento de elegir un símbolo, y solamente un símbolo, en este caso me voy a quedar con las maderas porque me interesa, y realizar la acción asociada a dicho símbolo. Hay que hacer constar, recordar, que por 2 monedas de oro podemos cambiar a la cara que nos interese, pagando, como digo, las 2 monedas de oro. Pasemos a explicar cada uno de los símbolos. En el primero de los casos, en el caso de la madera, vamos a poder meter en la reserva tantas maderas como queramos. En este caso, imaginemos que hemos acabado la tercera tirada con 3 maderas. Bien, pues por el coste de 2 monedas de oro, las pagaríamos, podríamos añadir 3 de madera a nuestra reserva. Volvemos a recordar que si fuera este el caso de la tirada, ahora mismo no podríamos ingresar las 3 monedas de oro, ya que solamente dispondríamos de una. El segundo de los símbolos es este de aquí, el de muralla, y nos va a permitir poder construir murallas alrededor de nuestra ciudad. Recordar que las murallas solamente se pueden construir en la zona más sombría. En este caso podríamos construir 2 murallas. Ahí están. Y en el caso, como ya dijimos anteriormente, de que consigamos realizar la línea completa, nos darán 2 puntos de defensa a la hora del ataque de los piratas y además el bonus que tienen a su izquierda. En este caso, la primera torre sería esta línea aquí, nos daría un personaje de nivel 1, 2 o 3. Esta línea aquí, si la terminamos, 2 monedas de oro, 3 puntos de victoria, que deberán de puntuarse inmediatamente, y 2 monedas de oro. Con el símbolo de las caras vamos a poder construir personajes en nuestra ciudad. Estos personajes vienen en el otro tablero. Podemos construir un ciudadano, un soldado, un párroco, un arquitecto, un mercader, un juglar y un noble. En función del número de caras que tengamos, pues podemos construir de nivel 1, 2, 3, 4, 5, etc. En el caso de que tengamos simplemente una cara, podemos construir un ciudadano en cualquier parte de nuestra ciudad, por ejemplo aquí. Y esto nos va a dar directamente un punto de victoria, que lo marcaremos en el track. En el caso de que tengamos 2, podemos construir o un soldado o un párroco. El soldado nos dará un punto de defensa en la ciudad y el párroco nos va a dar un punto por cada iglesia que tenga al lado. En este caso nos daría 2 puntos, que tendríamos que marcarlos también en el track. En el caso de que tengamos 3 caras, voy a borrar un momento. Podemos construir o un arquitecto o un mercader. En el caso del arquitecto, le pondríamos y podríamos gastar, vamos a hacer con que tenemos aquí más madera. Del momento que construimos el arquitecto, podemos utilizar 1, 2 o 3 de madera para construir 1, 2 o 3 casas. Al menos una de las casas tiene que estar al lado del arquitecto. Por ejemplo, así. Vamos a construir 2 casas. Tachamos 2 de madera y esto nos daría un total de 6 puntos de victoria. Y el mercader, que sería la otra opción, por cada baúl en el que se encuentre al lado, nos dará una moneda de oro.
En este caso nos daría 4 monedas que las incrementaríamos rápidamente en el banco. Por último, si tenemos 4 caras, podemos construir un jugular. Y el jugular nos va a dar, por cada personaje que tenga al lado, 2 puntos de victoria. Si, por ejemplo, nosotros tuviéramos aquí un mercader también, me lo estoy inventando, tendríamos 2 personajes, nos daría un total de 4 puntos de victoria. Y por último, si tuviéramos el máximo, los 5 símbolos de cara, podríamos construir un noble y este nos daría directamente 7 puntos de victoria. Si elegimos este símbolo, vamos a poder añadir a la ciudad un baúl por cada símbolo que nos haya salido en el dado. En este caso podríamos añadir 3 baúles. Lo único que hay que tener en cuenta es que todos los baúles de un mismo turno deben conectarse unos con otros vertical u horizontalmente. En este caso, podríamos colocarlos tal que así. Y estos baúles nos van a valer para conseguir monedas cuando le pongamos un mercader al lado. El siguiente de los símbolos es el símbolo de iglesia. Este símbolo nos va a poder permitir construir iglesias, solamente una, y el valor de la iglesia va a venir dado por la cantidad de cruces que nos hayan salido. En este caso podemos construir una iglesia de nivel 2. Si tuviéramos, a ver si encuentro aquí, 3 cruces, pues podríamos construir una iglesia de nivel 3. Pero para que estas iglesias se puntúen, debe formar parte de una serie de iglesias ascendentes sin saltos, empezando por la de nivel 1. Es decir, que estas por sí solas no puntuarían. Pero si tuviéramos una de nivel 1, ya puntuaríamos hasta el nivel 3, que si nos venimos aquí serían 8 puntos de victoria. Además, también se puede puntuar si añadiéramos un párroco adyacente a dichas iglesias. El último símbolo que nos queda por ver es el símbolo de las espadas cruzadas y corresponde al ataque pirata. Si estos símbolos aparecen tanto en la primera tirada como en la segunda, podremos volver a realizar la tirada, pero si aparecen en el tercero, habrá que contabilizar dichos símbolos. Para ello, nos tendremos que ir al otro tablero y en función del número de espadas que nos hayan salido, tacharemos los cuadros correspondientes. Antes deberíamos haber delimitado el número de jugadores. Por ejemplo, para 2 jugadores, si sacamos 4 símbolos pirata, no tienen por qué ser en la misma tirada, pueden ser diversos jugadores, un ataque pirata va a atacar la ciudad. El primer ataque es de fuerza 1, el siguiente es fuerza 3, 6 y así va escalando sucesivamente. Hay que tener en cuenta, cuando se sobreviene un ataque pirata, la defensa de la ciudad. Y para ello tendremos 2 puntos de defensa por cada muralla construida, más 1 por cada soldado que tengamos en la ciudad. Si el ataque pirata no supera la fuerza de la ciudad, no sucede nada. En el caso de que sea contrario, que la fuerza de los piratas sea superior a nuestra ciudad, perderemos uno de los cañones de la ciudad. Y esto, al final de la partida, nos va a reportar 5 puntos negativos a nuestra puntuación final. Para resumir, todos los jugadores irán lanzando sus dados una, dos o tres veces, hasta un máximo de 3, irán construyendo y poniendo personajes sobre su ciudad y cuando un jugador haya construido toda la ciudad o no haya ocupado todo el espacio de la ciudad con personajes y con construcciones, a partir de ese momento se va a jugar una ronda más, una serie de turnos más, hasta que le vuelva a tocar de nuevo a él. En ese momento la partida finaliza y habría que realizar un recuento final. Al final, el jugador con más puntos de victoria será el ganador. Hasta aquí la videoreseña de Saint Malo. Vamos con las conclusiones y decir que es un juego que me ha agradado bastante. Es un juego muy sencillo, nada complicado y relativamente rápido. No es un juego muy profundo, pero tampoco es un mal juego. La calidad de los componentes, bajo mi punto de vista, es buena y el detalle de los rotuladores no permanentes he de reconocer que me ha sorprendido y me ha gustado a la par. Espero que os haya gustado y servido la videoreseña y hasta el siguiente vídeo. Un saludo.